Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión vamos a ver el círculo o campo armónico de Fa mayor. Si seguiste los anteriores, te ayudará a ir complementando todos los campos armónicos y podrás incluso buscar canciones y cambiar tonalidades entre estos círculos. Vamos a empezar con el acorde de Fa mayor. Para esto vamos a ocupar nuestro dedo 1 como cejilla en el traste número 1. Después vamos a colocar nuestro dedo 2 en el traste 2 en la cuerda número 3. Luego nuestro dedo 3 en el traste 3 en la cuerda 5. Y por último nuestro dedo 4 en el traste 3 en la cuerda número 4. Y se va a tocar a partir de la sexta cuerda, donde tenemos nuestra nota de Fa. Es un Fa mayor. Después de esto vamos a hacer el siguiente acorde, que va a ser un re menor. Vamos a colocar para esto nuestro dedo 1 en el traste 1 en la cuerda número 1, dedo 2, traste 2, cuerda número 3, y por último el dedo 3 en el traste 3 en la cuerda número 2. ¿Te das cuenta? Cuerda 1, cuerda 3 y cuerda 2. Cada uno en un traste diferente. Se toca a partir de la cuarta cuerda, que es la nota de re. Después vamos a hacer el siguiente acorde, o el tercer acorde, que en este caso es sol. Ese ya lo conoces porque ya lo hemos visto en otros círculos. Fue de los primeros que aprendimos. Vas a poner tu dedo 1 en el traste número 2 en la cuerda número 5, el dedo 2 en el traste 3 en la cuerda 6 y el dedo 1 en el traste 3 en la cuerda número 1. Puedes también ocupar y poner este dedo 3 en la cuerda número 2 del traste 3 y usar el meñique en la cuerda 1 de ese traste 3. Ese es el sol que yo más ocupo. Simplemente intercambiamos notas, pero funciona de la misma manera. Entonces, que te quede más cómodo, está bien. Entonces tenemos tres acordes ya de este círculo: Fa mayor, re menor, sol mayor, y nos falta el último acorde, que tiene que ir en séptima, ¿vale? Entonces vamos a hacer, en este caso es do 7. Vamos a poner nuestro dedo 1 en el traste número 1 en la cuerda 2, dedo 2 en el traste 2 en la cuerda 4, dedo 3 en el traste 3 en la cuerda 5, que es un do común, como tú ya lo conoces. Pero ahora le vamos a agregar nuestro dedo 4 en el traste número 3, en la cuerda número 3, para agregar la séptima nota. Ese sería un do 7. ¿Se ve la diferencia? Do, do 7. ¿Ok? Entonces ya queda completo nuestro círculo de Fa mayor. Fa mayor, re menor, sol mayor y do 7. Espero que te funcione, que practiques con la cejilla sobre todo. Revisa mis otros tutoriales donde te doy otros tips como para cómo usar la cejilla sin que te cueste tanto trabajo. Y síguenos y verás que más adelante aprenderás más cosas. Nos vemos en la próxima.